Hola, buenas tardes a todos. Eh, soy Carolina, eh, una de las eh, de las especialistas de producto de ECT. Hoy eh, tenemos el agrado de estar con mi compañero eh, Fern Pedro Fernández, que también es otro especialista de producto. Él es fisioterapeuta y enfermero, y eh, en este caso, también, bueno, también es eh, es compañero de, de, de la es clinical advisor y eh, el día de hoy nos va a presentar y nos va a dar información acerca del de vendaje de SIG. Sí. Primero vamos a pasar un vídeo y a lo último eh, podéis colocar vuestras preguntas para poder ir contestándolas a medida que él va haciendo su exposición. Sí, me, supongo que me están escuchando todos. Eh, hubiera querido hacer una pequeña introducción sobre, sobre el vídeo, eh, pero en fin, las cosas no han salido exactamente como uno eh, lo hubiera gustado. En primer lugar, eh, por lo tanto, quería agradecer la asistencia a todos, especialmente a aquellas personas que nos están escuchando de los países iberoamericanos que son en, en total 10 personas de 10 países diferentes. Bienvenidos especialmente para vosotros. Por otro lado, para aquellos que son de lengua portuguesa, tanto de Brasil como de Portugal continental o islas, eh, pueden hacer las preguntas en, en portugués, no hay ningún inconveniente, así que se las contestaremos de, de igual manera. Lo que hemos podido ver ha sido en fin, hemos escogido este formato porque si tuviéramos que realizar el, el vendaje in, in situ, pues hubiera llevado bastante más tiempo. Entonces, una manera de agilizar el, el proceso y que diera lugar a que eh, pues tuviéramos un, un turno más amplio de, de, para esclarecer dudas. O, o los diferentes aspectos que quieran ir eh, que quieran ir comentando o preguntando es una forma más dinámica pero en fin también tiene sus inconvenientes en la medida en que la cadencia del vídeo a veces no es la que uno que uno quisiera eh, para para entenderlo mejor no de las diferentes partes como vi, hemos visto el vídeo está dividido en dos partes, una introductoria en la que se ven los aspectos teóricos relacionados con, con esa técnica de vendaje, tanto del punto de vista general como específico, y, eh, y luego la parte de, de desarrollo del vendaje. Hemos utilizado o hemos elegido para este segundo seminario, después de aquel que ya se realizó el pasado noviembre sobre vendaje inelástico bota de una, en este caso hemos elegido otro tipo de material, ¿no? eh, que es las vendas de corta tracción, corta extensibilidad, en fin, dependiendo de la terminología que se, que se utilice en cada país. Eh, los anglosajones la denominan en, en las diferentes eh, publicaciones como short stretch bandage. Eh, son unas vendas que, como ya hemos visto... Tienen unas, unas características muy específicas desde el punto de vista de la extensibilidad y que, fundamentalmente, pues, eh, interaccionan con, la, con las bombas muscular y de la planta del pie más como un mecanismo de contención que como un mecanismo de compresión. Evidentemente, esto tiene una traslación a nivel de, eh, nivel de compresión en milímetros de mercurio. Y en este caso, con esta técnica, como se ha utilizado con dos vendas de corta tracción de diferentes anchos, pues, eh, pues vamos a generar unos 40 milímetros de mercurio en circunferencia de B. El punto B es el punto más estrecho por encima de los maleores, o sea, en el tercio inferior de la pierna luego vemos una serie de características generales o aspectos a tener en cuenta no solo para comodidad del paciente sino para eh, facilitar la técnica de aplicación en cuanto a la posición eh, etc. ¿no? Eh, hemos utilizado aquí como hemos visto también en la, en la descripción inicial eh, pues la primera venda en, en a raíz, el inicio a raíz de dedos y la segunda venda a nivel del tobillo. En esta técnica de siga sí está descrita. Y hemos alternado un vendaje circular en el pie y tobillo y luego hemos pasado un vendaje cruzado en la pierna. Ahora podrían preguntar, ¿y realmente por qué? ¿Qué, qué diferencia? Bueno, realmente bajo, al menos desde mi punto de vista... La utilización de un vendaje en cruz o un vendaje en espiga, como se conoce entre nosotros, pues eh, es un vendaje que se adapta mejor a, las, eh, a la morfología cuando es muy voluminosa en la zona del tobillo y de la pierna. Entonces, cuando hay, principalmente cuando hay una dismetría importante entre el tercio distal y el tercio medio de la pierna. Entonces, ¿por qué? Porque se adapta mejor a las, a las curvaturas, a la morfología de la pierna. Y por eso es la técnica preferida en, en esta situación, cuando el paciente presenta estas características morfológicas. Si, si la configuración de la pierna es, es más uniforme, o sea, que no hay grandes diferencias entre los perímetros de B y de C, o sea, entre el. El, el perímetro del tobillo y el de la pantorrilla, pues podíamos seguir como en la primera venda, ¿no? haciendo un vendaje circular con un 50% de sobreposición, que es el mismo que también hemos utilizado eh, con el vendaje en espiga. ¿Qué quiero decir en resumen de todo esto? Pues que realmente no hay una técnica magnífica, o sea, no hay, hay, hay técnicas que se deben de adaptar. Al, al tipo de paciente, como explicaba en, en, la, primera, en la primera diapositiva. ¿no? O si sea, realmente la técnica correcta es aquella que se adapta no solo a los aspectos morfológicos del paciente, sino también a su situación en general. ¿vale? Entonces, el tipo de actividad que va a realizar, en fin, la tolerancia que tenga el vendaje, en fin, hay muchos aspectos que determinan la utilización de una u otra técnica. A lo largo de los próximos meses iremos desarrollando este programa. Hemos empezado por el vendaje inelástico bota de una, ahora estamos con un vendaje de corta tracción. El siguiente seminario será también con una, un vendaje de corta tracción, pero con otras, con otras características. Y bueno, y terminaremos a, mi, a mitad de año eh, con, con un, un vendaje cohesivo. Eh, bueno, y ese es un poco como introductorio para que da, dar paso a, a, a vuestras cuestiones, a vuestras preguntas, porque realmente eso es la parte más interesante. Perdón, eh, que, eh, y, que sí. te interrumpa. Eh, hay gente que ha escrito y nos ha dicho de que ha tenido problemas a la hora de ver el vídeo, ¿sí? O porque les, se les ha cortado la conexión, no lo han podido ver correctamente o, bueno, no lo han podido ver en su totalidad y preguntan si lo podríamos volver a emitir, y si tú puedes hacer algún comentario eh, durante el vídeo. Porque bueno, de momento no, no hay preguntas. O sea, vale. Yo creo que más que nada por, por eso. El vídeo, como aquellos vida. que lo habéis podido ver, eh, dura menos de ocho minutos, así que yo creo que no hay inconveniente en volverlo a pasar. Uh -huh. eh, los comentarios que yo puedo hacer están escritos en cada uno de los... Eh, de la, cada una de las imágenes y ya digo que eh, bueno si ha, luego hace falta alguna aclaración pues se hará a posteriori eh, sí, y en la, la parte inicial a... sí dime caro, sí. sí no perdona que digo que la gente ahora se está sumando más más audiencia diciendo de que sí que ha tenido eh, problemas con el vídeo entonces si te parece bien sí 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 perfecto espero que no sea demasiado eh, pesado para aquellos que ya lo han visto la primera vez, pero bueno, creo que el vídeo es bastante dinámico, así que podemos dar lugar a una, a una segunda sesión. Parece bueno, que... Diana, si me escuchas, por favor, puedes poner el vídeo. Pedro, lo tienes que poner tú. Sí, lo he puesto, lo he puesto, lo acabo vale. de poner. Espero que esta segunda vez lo hayan podido ver los eh, doscientos y pico personas que están en este momento y que, bueno, que haya dado realmente tiempo a que cada uno eh, sacara sus propias conclusiones, tanto en la parte teórica como de inicio como en la parte práctica. Eh, sí, bueno, no pues, sé si tenemos pues alguna, alguna pregunta. para para verlo bien. Y, y tenemos varias preguntas. Si quieres, empezamos pues con alguna de ellas. Sí, y si luego tú quieres hacer cualquier aclaración, lo, lo, lo hacemos. Mira, por ejemplo, la primera pregunta: eh, ¿Si se podría hacer vendaje en espiga en el pie y en qué casos? Bueno, poder si se puede. Eh, ¿En qué casos? Realmente, a ver, la, la diferencia sustancial desde el punto de vista práctico entre realizar de una forma circular una forma en espiga, es que el vendaje en espiga es bastante más estable. Um, tanto si utilizamos una venda cohesiva como en este caso que no lo, no lo hacemos, o sea que no hay adherencia entre capas como, como es el caso que estamos viendo hoy. Uh, si tuviéramos un edema uh, muy pronunciado en la parte dorsal del pie, que en algunos casos sucede, sobre todo cuando hay asociadas... Uh, Problemas venosos con problemas linfáticos, pues eh, y uno quiere o procura una mayor estabilidad en el en la zona del pie, pues sí se puede hacer eh, se puede hacer un vendaje en, en espiga, un vendaje cruzado en la zona del pie, al igual que lo podemos hacer en la zona del tobillo, o de la pierna. Uh -huh. Pero vale. en condiciones habituales no no es necesario. ¿vale? La bomba de alejarse es un, un, un un, un, un mecanismo muy importante en el bombeo venoso, pero suele ser suficiente con, con, uh, con la contención que hacemos con, con un vendaje circular de una sobreposición del 50%. Uh -huh. Muy bien. Pues aquí tengo otra pregunta, Pedro. Eh, si el paciente tiene un pie quino, varo o valgo estructurado, ¿cómo se vendría o sería inconveniente hacer el vendaje? No, para nada, no es inconveniente. Los inconvenientes son otros y están descritos los principales en las uh, contraindicaciones que se, que se planteaban al, al inicio. ¿no? Uh, a ver, ¿qué, qué precauciones o qué, qué correcciones debemos de tener? Habitualmente eh, el, el vendaje lo hacemos de manera, entre comillas, favorecer la eversión del pie. ¿no? Así que eh, si hay un, una, un, un problema de base en cuanto a la postura o el posicionamiento del, del pie, pues lo corregimos en esa posición. ¿Por qué lo hacemos habitualmente en esa posición? porque eh, la tendencia eh, del pie sobre todo cuando estamos en reposo es una ligera un, un ligero balance articular en, en, en inversión ¿no? entonces se consigue una mayor estabilidad de la articulación tibio peroneoastragalina cuando dejamos en posición neutra y para eso es preferible hacer el vendaje en el sentido eh, como hemos visto no Llevando el, el, entre comillas el pie hacia afuera. Y eso es la, la tónica general. ¿vale? Evidentemente que los, los puntos de apoyo en un pie cabo eh, pues están mucho más eh, pronunciados que, que las cargas, sobre, sobre todo en, en el talón y en, la, en las cabezas de los metatarsianos, son mucho mayores. Y eso pues no contribuye. De hecho, las alteraciones de, de, de las concavidades del, del pie son uno de los factores predisponentes de eh, las alteraciones del retorno venoso. Hay un trabajo muy interesante de una fisioterapeuta portuguesa de, de una zona del sur de Portugal, de Porto Alegre, ella es profesora en la universidad, que habla un poco de esto. Es un artículo bastante interesante. Ella profundiza en estos temas, tiene incluso un, y ha desarrollado un, un plan de fisioterapia, de ejercicios eh, que deben acompañar a, a la, al paciente con eh, eh, insuficiencia venosa crónica. Entonces, pues sí, sí, hay que tener en cuenta esos aspectos y almohadillar más eh, de manera a que el bombeo de la articulación del tobillo sea lo más funcional posible. Esa es otra consulta adicional que hizo la misma persona que hizo la primera consulta eh, preguntando si había que almohadillar más. Sí, exactamente eso. Hay que protegerlo más. Eh, incluso algunas veces pues para descargar la tensión que se ejerce sobre las cabezas de los metatarsianos, pues se coloca una almohadilla, la, el mismo material que hemos utilizado en el vídeo para las eh, zonas perimaliolares eh, y para la, la fosa tibial, pues también se utiliza para, para descargar la tensión que se produce en talón y, sobre todo, en las cabezas metatarsianas. Sí, hay que tener en cuenta estas irregularidades de la anatomía del pie y de la pierna para que de alguna manera compensar el déficit de retorno venoso que pueda tener el paciente. Vale, porque por ejemplo, eh, Diana Garzón Alfonso pregunta, eh, en base a lo que tú comentabas de, de, de la disposición del pie, ¿por qué el vendaje va en sentido de pronación del pie? Es por eso, tanto en la parte del pie como en la parte de la pierna, eh, porque es, es la manera de de no favorecer el movimiento de inversión, que es el movimiento que más inestabilidad produce en el tobillo. Todos sabemos que el paquete ligamentoso externo es más débil que el paquete ligamentoso interno y entonces es una manera de dar más estabilidad a la, al movimiento articular. Y sabemos que el movimiento articular, además de, de la bomba de Bauer, pues es... Eh, pues es también un motor de retorno venoso. Por eso comentaba que las alteraciones anatómicas de la articulación del, del tobillo, por ejemplo, pacientes con artrodesis de tobillo desarrollan eh, insuficiencia venosa y, y, por lo tanto, hay que mejorar en la medida de lo posible esa, esa movilidad. Y por eso soy partidario de que hacer el, el vendaje en ese sentido. De hecho, en, en, si vemos las técnicas, todas aquellas técnicas que están publicadas, a, sobre todo a nivel internacional, se hace referencia en la bibliografía a ese documento, eh, son casi todas, casi todas, de las seis descritas, me parece que apenas una eh, hace en, en movimiento de supinación o de, de inversión. Todos los demás eh, siguen la pauta de lo que... De lo que hemos visto, de lo que hemos visto. Vale, Pedro. Eh, bueno, ahora en este momento no te vemos, pero te escuchamos. Eh, por ejemplo, Raquel Bravo pregunta eh, por qué la primera venda es hasta debajo de rodilla y después las últimas vueltas, eh, la última vuelta baja es hasta tobillo. ¿Me podéis eh, hacer de nuevo la, 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 la pregunta? No, no sé por qué no me estáis viendo. Pero... Sí, te la repito, mira, ¿por qué la primera venda es hasta bajo rodilla y después las últimas, las últimas vueltas, bajan hasta tobillo? Bueno, esto es esta técnica. Eh, realmente hay que diferenciar eh, en la primera venda, como se explica en el texto, realmente ella va con la tensión que exige. El vendaje, que es un 50% de la tensión, eh, hasta por encima del tobillo. Y luego dejamos de tener tensión, porque la venda no se puede cortar. Y en este caso, pues la pierna tenía la medida que tiene, ¿no? En piernas con mucho más edema, más voluminosas. Eh, incluso hay veces que apenas llegamos a la zona de los maleolos con la primera venda. Claro, entonces hay que adaptarla, la venda no se puede cortar y entonces para que tampoco generemos mucha más presión eh, en, en la zona más proximal del vendaje y se produzca una descompensación y por lo tanto alteremos el gradiente de compresión que, se, que debe de tener todo lo, todos los sistemas, tanto medias co, como vendajes eh, compresivos, pues... De, no le damos tensión, simplemente aplicamos a su caer. La segunda sí que iniciamos de nuevo la pauta eh, de, de tensión al 50%. ¿Dónde lo iniciamos? Pues precisamente donde en la primera hemos dejado de hacerlo. O sea, en este caso, eh, en la técnica de SIG por encima de los maleolos, en circunferencia de B. Si el vendaje en la primera venda, como veremos en alguno de los casos, se hubiera iniciado en el tobillo y no a raíz de dedos, y digo esto que eso no significa que luego no se venda el pie, sino que se inicia el primer vendaje en la zona de los maleolos, pues eh, la, la, la distribución del inicio y la finalización de cada una de las vendas, pues lógicamente es diferente. Lo que se trata realmente es de adaptarlo. A, uh, a esa morfología de la pierna. ¿no? Entonces, piernas más voluminosas, el vendaje nos da menos de sí, porque su metraje es el que es, y en piernas más largas, pues, pues, pues lo mismo. Vale, muy bien. Pedro, eh, Diana Garzón Alfonso, eh, bueno, nos hace un par de preguntas, por ejemplo, nos pregunta qué es eh, IVC, CAP, C4, C5, CA, CB. Insuficiencia bueno, venosa la, crónica. Eso ¿sí? es, eh, enfermedad venosa crónica, dentro de ella hay una serie de estadios, la, la clasificación internacional de CEAP, clasificación clínica, etiológica, anatómica y patológica, eh, y, y en la parte clínica establece eh, seis, que realmente son siete puntos, desde C0 hasta C6, con un desglose en C4. En fin, esto se puede consultar en la bibliografía al respecto, que yo creo que lo puede hacer en cualquier momento. Esta publicación es, es de finales de los años 90, o sea, hay un acuerdo internacional eh, que se consiguió y que, en, en este sentido. ¿no? Entonces, C3 se refiere a la fase de edema, C4 se refiere, que son las fases de la insuficiencia venosa crónica, propiamente dicho. C3 es edema, C4 es eh, todas las alteraciones dermatológicas, o la atrofia blanca, la lipodermatoesclerosis, etc. C5 es úlcera cerrada y C6 es úlcera abierta. Por eso, los vendajes están más indicados, yendo ya a aspectos más prácticos, los vendajes están más indicados en estas fases, ¿no? en la fase de C3, en el edema, que los materiales elásticos a priori eh, son menos eficaces. Y en el caso de la úlcera abierta o la úlcera cerrada, si sí compagina con edema o no, dependiendo de la fase. ¿no? Uh -huh. De que si hay bueno. un recrudecimiento de, de, de la lesión dérmica. Uh -huh. Bueno, también Diana pregunta qué es A y es Bueno, el tema de la circunferencia de A y de B. Sí, circunferencia de B es, como he dicho antes, eh, la, la zona, el, el perímetro que hay en la zona más estrecha del tercer distal de la pierna. Eh, C es la, la, zona de, la zona más ancha del gemelo. D es la zona justo por debajo de, de la rodilla. Eh, las distancias en perímetro y en longitud para tomar medidas en una pierna cuando se, en fin, cuando se pauta, por ejemplo, una ortesis, pues va desde, desde A, que es la circunferencia a nivel de raíz de dedos, a B, a A1, a B1 también, que es la zona de la inserción musculotendinosa del gemelo, en fin, y progresa por encima de la rodilla en E, F y G, inclusive. Uh -huh. Sí, incluso llega hasta la cintura. Uh -huh. Eso es. Bueno, muy bien. Eh, Miguel Cuna, eh, en portugués, te pregunta si la ligadura circular es al 50%. En tanto en la técnica, eh, pues ya le contesto en portugués. No, si sí, por habla española, no, no les importará. En las técnicas de, de, de ligadura de compresiva, habitualmente tense... Ou deveria-se seguir uma, uma mesma pauta desde o começo até ao fim. Porquê? Porque uh, modificar a sobreposição das, das, das diferentes voltas altera a compressão correspondente. Ou seja, a única maneira de manter realmente um, um gradiente de compressão desde o princípio até o final da ligadura é manter sempre a mesma sobreposição de voltas. Uh, uma, é, escolhemos 50% por ser a mais admitida a nível geral e por estar comprovada que, com uma ligadura de curta tração em sobreposição de um 50%, utilizando duas ligaduras, proporciona 40 mm de mercúrio na zona do, do, do tornozelo. Essa é a razão. Mas é importante porque... Uh, Alterar la tensión de la ligadura y alterar la sobreposición de vueltas altera el resultado en milímetros de mercurio. Claro, podemos lograr más compresión. Uh -huh. Exactamente, si la sobreposición de vueltas es mayor, o sea, si se cubre un 75%, por ejemplo, como conseguimos o como realizamos en los vendajes en casos de linfedema. Eh, pues los niveles de compresión son más altos de 40 milímetros de mercurio, estamos hablando uh -huh. de 60 milímetros de mercurio. Exactamente. O sea, uh -huh. que el resultado en, en el nivel de compresión se puede eh, modificar en función de la tensión del material y de la sobreposición de vuelta. Uh -huh. Perfecto. Mira, Olga Casares Pedro te pregunta eh, que te escribe desde Argentina, comentarte que en su país eh, la única venda de corto estiramiento que existe y aún no ha llegado las de otras marcas, con excepción de la de Texan. Eh, y quisiera saber cuál es la vida útil de la venda y si le puedes indicar eh, cada cuánto hay que cambiarla para que mantenga su efectividad. Bueno, en primer lugar eh, saludar a, a saludarla a ella especialmente me da mucha envidia porque está en verano, eh, con lo cual no quiero ni pensar en eso. Eh, bueno, al tajo que lo importante es contestarle a su pregunta. A ver, la la, la vida útil de estas vendas depende de su mantenimiento. A ver, eh, hasta hace poco la aplicación, sobre todo por la aplicación de una de una normativa europea denominada MDR o Medi Medical Device Regulation que realmente se tenía que haber aplicado el día 21 de mayo del año 2000, perdón, del 2020 y, y, y es, ha sido prorrogada a, a, a 21 de mayo de este año, obliga a que realmente el, los productos sigan una serie de, de, de características y una de ellas está asociada precisamente a su pregunta. Y es cuántas veces realmente se puede lavar una venda para que ella siga manteniendo las características y por lo tanto los beneficios derivados de, del mismo producto desde su inicio, desde su aplicación inicial. En este caso, el fabricante dice que se pueden lavar hasta 20 veces. A ver, ¿qué significa esto a nivel de durabilidad del tratamiento? Eh, esto parece una pregunta preparada, pero lo prometo que no, que ha sido espontánea. Y que eh, esto significa que habitualmente, ¿qué, ¿qué hacemos? Si utilizamos dos vendas en un paciente, eh, realmente lo que vamos es a utilizar cuatro, porque es un kit de dos más otro kit de, otro kit de dos. ¿Por qué? Porque así el paciente cada X días, dependiendo un poco inclusive del, del, del periodo establecido, de renovación en función de que si la úlcera está abierta y tiene un, requiere un tratamiento local, pues eso es lo que va a determinar el cambio de vendaje. Si no, habitualmente en este tipo de vendajes su renovación se hace cada, cada semana. Eh, digo esto porque significa que a la semana le retiramos el vendaje eh, y se le colocan las otras dos vendas y esas dos el paciente las lleva a su casa y las lava. Entonces esto se hace sucesivamente. O sea, si sabemos entonces que un kit dura 20 semanas y otro kit dura otras 20 semanas, pues con cuatro vendas tenemos para un tratamiento de 40 semanas. 40 semanas es casi un año de tratamiento. Así que yo suelo decir que las vendas de corta tracción no cohesivas eh, es el, el, el tratamiento compresivo mediante vendaje con mejor... Coste eficaz. Precisamente por eso, porque el coste es bajo, relativamente bajo, en fin, depende de la situación económica de cada uno y de si el, el sistema público lo, lo compensa de alguna manera. Eh, así que hay otros factores que determinan el coste, pero desde el punto de vista de la, esa relación coste y duración, por lo tanto, del tratamiento, pues es el, el, el más barato de menor coste. No sé si he acabado contestando, Carola, realmente a las sí, dos preguntas sí. que hay. Ella... Sí, ha acabado contestando y hay otra persona más que pregunta algo similar, pero agrega alguna cosita más. Eh, Virginia Blasquez, eh, bueno, ella pregunta si son reutilizables, tú ya los has contestado, y dice, por ejemplo, que los casos en pacientes con úlceras venosas que necesitan curas periódicas y que manchan las vendas, eh, si se pueden, si digamos, si pierden efectividad al lavarse y cuánto duran. Bueno, tú ya lo has explicado a todo ese tema. Sí, exacto. Eh, pues es eso lo que, lo que he explicado. O sea, si las vendas se ensucian, no es buena señal. Eh, pero bueno, si, como esto es un material que se puede lavar a, con 40, 60 grados, pues eh, sin que se dañe el tejido. Cuando se lava en altas temperaturas, normalmente los tipos de tejido que salen más dañados son los elásticos, los que tienen hilo elastómeros, que tienen hilos elásticos. No es el caso, es un producto 100% algodón, así que eh, las fibras son solamente tanto en la trama como en la ordimbre de algodón y, y ya hemos visto más o menos los periodos que venimos. Evidentemente que son pacientes que cuidan eh, las vendas, o sea que pues no las lavan a mano, aunque sea con agua más caliente a 40 grados, y, y que no las cuelgan y que no las exponen al sol y que no las ponen sobre radiadores, pues eso hace que la vida útil del, del material sea mayor, ¿no? Sea mayor, claro. Bueno, también uh -huh. depende de la climatología y de muchos otros aspectos. Uh -huh. de, la, de la adherencia al tratamiento, en fin, hay, ahí hay mucho que hablar en ese sentido. Pero sí, lo que está marcado por parte del fabricante son esos aspectos que os, que os he dicho. Vale. Eh, Pedro, eh, Diana Garzón te pregunta eh, en dónde está el parche cuadrado si en el tercio distal de la pierna y si había a úlcera en el caso de, del vídeo, de la demostración. Bueno, eh, la pregunta, ¿me puedes, ¿me puedes repetir? Perdona, Carol. ¿En dónde estaba el parche? Eh, en, si en el tercio distal de la pierna? Estaba en el tercio distal, en la cara externa, exactamente. Uh -huh. Normalmente era que es el donde apósito se en ese caso era un apósito de espuma, eh, en fin, para un control del exudado medio en, en un periodo más o menos corto de tiempo, o se dentro de una semana, ¿vale? uh -huh. para la gestión del exudado uh -huh. y que no tras Traspase el, el apósito y que vaya a manchar el, que las, vendas, eso las lo que Eso lo, es lo que pretendemos evitar. Uh -huh. eh, referido a este tema también un poco, eh, María Ángeles Granados pregunta: ¿Cuántos días se puede mantener el vendaje? A ver, eso de depende también. Eh, a ver, el vendaje se puede mantener todos los días que se mantenga estable, ¿no? Siempre hay una pérdida residual de, de, de milímetros de mercurio según se va utilizando. Depende de la, del nivel de actividad que, te, que lleva a cabo el paciente, si camina mucho, si camina poco, etcétera Pero en fin, eh, los vendajes, este tipo de vendas, se, si tiene algún inconveniente, es que es, es un inconveniente o una desventaja derivada de una ventaja. La ventaja es que con los la corta tracción o la corta extensibilidad, la reducción del edema es muy rápida. En, en 72 horas se, se observa ya una reducción sustancial del edema, ¿no? En casos de C3, como hablábamos antes, con lo cual eh, una vez que se pierde contenido, ¿vale? Pues el vendaje se afloja. Entonces, pues es más bien eso lo que determina los cambios, aparte de los ya comentados de la necesidad de, con, de dar continuidad a la, a la cura local. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver si realmente el vendaje pierde tensión, pierde estabilidad, si tiene ese, eso que se llama migración distal, o sea, que si se va cayendo, entonces en ese caso es el momento de renovarlo. O sea, que depende mucho de la morfología de la pierna, de la actividad del paciente, ¿no? Uh -huh. y claro, de la fase, eh, del proceso de, de curación. Sí, esta misma pregunta la han hecho varias personas y también algo relacionado con, con esto que has comentado es, eh, por ejemplo, Carmen María López, que nos dice que cuando disminuye el edema, el vendaje tiende a moverse. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, eso se evita da, dando continuidad al, al, al tratamiento en el sentido de revisar el vendaje, de quitar un y, y volverlo a colocar, eh, con la consiguiente carga asistencial que eso significa. O optamos por una venda de corta atracción cohesiva. ¿no? Entonces, una venda cohesiva o autoadhesiva es que se pega entre sí, se pega por capas, no se pega a la piel ni a la venda de almohadillado, sino solamente se, queda, se pega por capas. Eh, y eso, evidentemente, da mucha más estabilidad. Tenemos, compaginamos el efecto de la corta atracción con la cohesividad, pero bueno, si tiene algún otro inconveniente que lo veremos en otra sesión, eh, dentro de un mes o de dos meses. Eh, pues es, vale. es una de las formas, de las dos formas de solucionarlo. Vale, muy bien. Mira, Raquel Bravo te pregunta si eh, hasta dónde debemos vendar. Tenía entendido que dos dedos por debajo del hueco popliteo, pero el vídeo queda más abajo, dos dedos por debajo del hueco, de, digamos, del vendaje. Muy buena observadora. Uh, sí, dos, dos, dos dedos por debajo del hueco poplíteo, un dedo y medio por debajo de la, de la base inferior de la rótula, o si quiere, eh, el extremo del vendaje debe ir por debajo de la cabeza del peroné, que es otro punto de referencia para evitar compresiones a nivel del nervio. Eh, o lo, lo suyo es que cuando el paciente esté sentado, normalmente sentado con un ángulo de 90 grados de la rodilla, pues eh, el vendaje no, no monte sobre la, la parte inferior del, del hueco popliteo. Igual me he quedado un poco corto, disculpad. Sí, porque por ejemplo hay otra pregunta de Basilia Castillo. Sí, Basilia pregunta si no es necesario proteger la cresta tibial. Sí, la cresta tibial se protege poniendo un almohadillado en la cara interna de la pierna. Esto, el señor Laplace es el que más sabía de esto, ¿no? eh, En fin, no seré yo ahora que vaya a defender los principios del señor Laplace, que son muchos. En el caso asociado a la terapia de compresión es, es su ley y, y precisamente al igualar los perímetros con un almohadillado en la cara interna, descargamos la tensión que se realiza sobre la cresta tibial. Si colocamos un almohadillado selectivo, extrínseco, sobre la cresta de la tibia, aumentaríamos la tensión sobre la cresta tibial. En fin, esto es principio de Laplace. Eh, solamente igualando los arcos de curvatura, hacemos que la presión sea uniforme. Y eso se hace no aumentando. La curvatura en la cresta tibial, sino igualando el perímetro en la fosa interna a nivel del tercio medio de la pierna. Si es que el paciente tiene fosa en, ese, en esa zona, si tiene una pierna, pues no, no demasiado cónica, más bien tirando a cilíndrica y que, y que no tiene fosa interna, pues simplemente sería suficiente con, poder, por ejemplo, una placa del mismo almohadillado eh, que es mucho menos denso que el foam, que la espuma, sobre la cresta de la tibia, como comenta. Muy bien. Eh, Donovan Ruiz nos pregunta si en un paciente con úlcera mixta, ¿cuál sería la compresión que aplicarías? Bueno, eh, bueno to, to, todos los documentos de consenso y, y publicados por... por la IUMA o incluso por, por, la, por las organizaciones más, más internacionales, eh, incluso por el ICC, recomiendan que eh, la presión a nivel de CB sea de 40 milímetros de mercurio en el caso de que haya una, una, úlcera, una úlcera abierta o incluso una úlcera cerrada. Eh, esto, evidentemente, estamos hablando cuando... O Se ha determinado el índice de tobillo brazo y el valor sea entre 0,8 y 1,35, 1,25 depende de las publicaciones. O sea, cuando los valores están en ese rango, 40 milímetros de mercurio es la presión indicada en ese punto. Evidentemente que según va, vamos hacia eh, proximal, pues eh, la presión va disminuyendo a razón más o menos del 80, 60, 40%. Eh, ahora bien, si estamos con un índice de tobillo-braz inferior a 0,8, pues entonces podemos establecer dos rangos. ¿no? Esto normalmente la nomenclatura internacional pues, va, va en este sentido. Valores que hay entre 0,5, 0,6 y 0,8, en el que por lo tanto hay una disminución del riego arterial, haya o no úlcera. Pues eh, los niveles de compresión no deberían exceder los 30 milímetros de mercurio. Entonces, pues tendríamos que variar algo la, la, la técnica que acabamos de ver. Eh, y si es inferior a 0,5 0,6, pues simplemente a priori la terapia de compresión estaría contraindicada. Uh -huh. Así que Pero deberemos que... hacer un índice y determinar un índice de tobillo brazo antes de establecer una terapia de compresión. Eso sería Exacto. lo que se recomienda en todos los manuales de buenas prácticas. Al respecto de esto último que comentas, Pedro, pues eh, María Ángeles Granados y, y Marisol Guardia eh, nos, nos preguntan eso, si es imprescindible hacer un índice tobillo-brazo y si hay que tener algún tipo de precaución. Pues ya lo has contestado. Sí, bueno, siempre lo refuerzo. En fin, los manuales de buenas prácticas, los documentos de consenso, los documentos de posicionamiento de tanto de las sociedades científicas nacionales como de los propios países, eh, cada uno de, de Iberoamérica, pues ya establecen esas pautas, ¿no? Y siempre es recomendable realizar un índice de tobillo de tobillo brazo. Uh -huh. eh, eso por un lado, precauciones, todas aquellas que hemos ido viendo, o sea, tener en cuenta. Las indicaciones y las contraindicaciones, y luego tener en cuenta las fases del, del, del proceso de tratamiento, el, el nivel de actividad que lleva a cabo el paciente, enfermedades concomitantes, eh, la morfología de la pierna, etcétera, etcétera. Son todos aspectos a tener en cuenta. Y por ejemplo, ¿qué ocurriría en un paciente que, porque una de las preguntas es, eh, si un paciente tiene bastante vida activa, si todo el ejercicio y todas sus actividades las tiene que hacer con el vendaje colocado? Por supuestísimo. Vamos tanto con la media como con el vendaje. Está muy bien hacer actividad física, eh, moderada, eh, de acuerdo a las características generales del paciente. Y porque no todo es terapia de compresión, sino también eh, hay que hacer gimnasia venosa, hay que tener una dieta, en fin, todas esas eh, medidas higiénico-dietéticas asociadas a la, al paciente con enfermedad venosa crónica. Eh, y por supuestísimo que todo ese tipo de actividades físicas o de ejercicio físico o incluso deporte en algunos casos, pues eh, lo debe de realizar con el dispositivo compresivo. Uh -huh. eh, relacionado con esto, María Gómez Ruiz pregunta si este tipo de vendaje es más recomendado para pacientes activos o sedentarios, o es indistinto. Bueno, ahí entramos en, en algo, eh, es indistinto, pero conviene hacer una referencia bibliográfica, eso a mí siempre me gusta hacer. Y, y me gusta nombrar a Stemmer, uno de los grandes papas de la terapia de compresión, en un trabajo que hizo allá por los comienzos de los años 80. Una de sus múltiples publicaciones eh, lo que hace es una comparativa entre la presión de reposo y la presión de trabajo de los diferentes sistemas. Esto lo hablábamos también en el seminario anterior, cuando hablábamos de la bota de una, en el que veíamos que realmente la bota de uno solo tiene significado clínico. ¿Cuándo se aplica en un paciente que camina? ¿Por qué? Porque la presión de reposo es prácticamente insignificante. O sea, las presiones se alcanzan con la bota de una cuando hay trabajo. O sea, las presiones son altas cuando hay presión de trabajo. O sea, con la contención de un sistema inelástico, pues evidentemente es mucho mayor. Por tanto, las presiones cuando el músculo trabaja, cuando el gemelo trabaja. En las de corta tracción, ese, ese rango, esa diferencia entre presión de reposo y presión de trabajo es menor. ¿no? Es menor, con lo cual, cuando estamos hablando de sistemas de corta tracción, en presiones de reposo cercanas a los 20 milímetros de mercurio y presiones de trabajo hasta 60 y 70 se llega a conseguir. Con lo cual, pues eh, hablando en que presiones de reposo son de 20 milímetros de mercurio, eso es la presión, el nivel de presión recomendado en, en, en reposo, por ejemplo, en la prevención tromboembólica, eh, más o menos 2 dos, dos milímetros de mercurio sobre el 20. Con lo cual son sistemas que están indicados tanto en pacientes en fase de caminar, de actividad física, de trabajo, como en caso de reposo. Evidentemente, pacientes que están completamente, en reposo completo, total, entonces no. Entonces deberíamos ir hacia un sistema elástico, un sistema que tenga fibras elásticas en las cuales ese rango, esa diferencia entre presión de trabajo y presión de reposo es todavía menor. En el sentido de que sería más alto de 20 milímetros de mercurio, estamos hablando de 30 milímetros de mercurio en reposo y algo menos de 40 en, en trabajo. Con lo cual... Pero eso es solamente para aquellos pacientes que realmente no, no caminan nada, que no cargan nada. Uh -huh. Apenas que hagas un poco de, de, de ambulación, de ejercicio, en fin, todas las directrices de la mayor parte de las publicaciones internacionales sobre terapia de compresión, pues recomiendan sistemas de, de corta tracción. Son uh -huh. los más efectivos en el tiempo y coste. Vale, muy bien. Eh, pero Olga Cáceres te vuelve a preguntar y dice, por ejemplo, eh, que si las, si las piernas no tienen una forma uniforme, ¿cuál sería la mejor manera de vendar el talón? Que muchas veces los pacientes se les desliza la venda allí y cuando se coloca en el calzado. Bueno, muy bueno. Esa es, es realmente una, considero una excelente pregunta porque es una de las situaciones más comunes. Y es que eh, la estabilidad en el tobillo es la más compleja, sobre todo cuando hay pies equinos, ¿eh? o sea que no se consigue una movilidad de 90 grados de, de, del, del, um, del tobillo. Entonces, en ese caso, deberemos hacer una técnica un poco diferente de la que acabamos de, de ver hoy, ¿no? que es la técnica de tips. La técnica de tips lo que hace es... Una especie de cerclaje sobre el tobillo. O sea, lo que normalmente se conoce en vendaje funcional como una técnica en ocho. O sea, el vendaje no va a circular alrededor de la, del tobillo, sino que cruza por la zona retromaleor externa e interna. Entonces, ese ocho hace que el vendaje sea mucho más estable en la zona del, del, del tobillo. Entonces, Precisamente en esas situaciones, pues hay que cambiar, eh, hay que cambiar eh, el, el, la técnica. Vale. vale. Eh, Pedro, eh, Manuel Domínguez te pregunta si eh, corta tracción, alta tracción o combinación de ambas. Pues es que depende del nivel de actividad que lleva a cabo el paciente, depende de si tiene edema o no tiene edema. La tole en general, la tolerancia a los vendajes de corta tracción es mayor que a los de alta, por razones obvias, ¿no? por la sensación de compresión, sobre todo eh, a nivel de la, de la, del sistema venoso superficial, o sea, los, los receptores de, eh, subdérmicos son, son, sensible, son más sensibles a la compresión elástica de larga tracción, o la, de larga elongación, que a los de corta. ¿Por qué? Porque el efecto de contención repercute más en el sistema venoso profundo. Y el sistema más elástico o de larga tensión repercute más en el sistema eh, superficial. Entonces, pues esto tiene mucho que ver con la etiología de la lesión. Porque ya lo vemos también, eso lo podemos ver en la parte anatómica de la clasificación CAP. Y es pueden ser lesiones superficiales del sistema venoso superficial, del sistema venoso profundo o mixtas. O Se puede afectar más al sistema venoso superficial, o sea, la parte de las afenas, o puede eh, afectar más a lo que es eh, el intramuscular. Entonces, cuando queremos, porque hay que ver una cosa además, a nivel de gestión de los volúmenes, la gestión del sistema venoso superficial es apenas del 10% del volumen y el 90% va por el sistema venoso profundo. O sea que eh, la acción de un sistema de corta tracción es mayor sobre el sistema venoso profundo y de un sistema elástico es más sobre superficial. Por ese nivel, esa diferencia de presiones que veíamos del estudio de Stemmer. ¿no? Entonces, pues tiene que ver con, la, con el origen, la etiología de la, la lesión y luego tiene que ver, evidentemente, con la, eh, la movilidad del paciente. Entonces, podemos oscilar entre un sistema puro, por decirlo de alguna manera, de corta tracción o podemos incluso utilizar un sistema mixto. Hay gente que utiliza una venda de corta tracción toda a lo largo del vendaje, o sea, desde la raíz de los dedos hasta la base de la rodilla. Eh, y luego encima, de la misma manera, iniciando en la, en la raíz de dedos una venda de larga tensión, en la que se trabaja ambas partes. Pero ya digo, este sistema, aun siendo mixto, tiene menor tolerancia que el puro de eh, tracción corta. De una manera habitual. Evidentemente que hay pacientes que tienen una mayor adherencia al tratamiento. y, y, y una mejor tolerancia hacia... Eh, diferentes niveles de presión más altos habitualmente, pues entonces en eso sí que podemos ir hacia una técnica de ese tipo. Vale. En cuanto al, al número de capas y demás, por ejemplo, Esther Simón pregunta, ¿por qué hay dos vendas superpuestas y no una sola de pie a rodilla? Y por ejemplo, también Marta, eh, no, perdón, Elena Munera. Dice que entiende que siempre se da el mismo número de capas en toda la pierna. Si el miembro es más voluminoso, se precisan más vendas. Exactamente. Nada, nada que uh -huh. añadir. Exactamente es así, tal como lo plantea. Si es más voluminoso o si es más largo, pues necesitará mayor número de vendas, evidentemente. Um, las técnicas pueden ser, como acabo de, de decir, de cara a un sistema mixto, como con. Comentaba otro compañero, ¿no? Que puede iniciarse en la raíz de dedo y está la base de rodilla con las dos vendas. ¿eh? Tanto si se utiliza larga tensión más alta tensión o si se utilizan dos vendas de corta tracción. ¿eh? Se pueden hacer. Lo que pasa es que esta técnica de sí no es así. Eso habitualmente se hace cuando precisamente la pierna es más cilíndrica, porque nos da más juego el largo del vendaje. ¿vale? Eh, o sea, cuando hay. Menos masa muscular. ¿no? Entonces, en ese caso se utilizan dos vendas enteras, desde raíz de dedo hasta la base de la rodilla. Y sí, es importante, y esto de alguna manera es una de las lecturas que da como consecuencia la ley de Laplace, es eh, que la tensión ha de ser siempre la misma y la sobreposición de vueltas también. Por ejemplo, uh -huh. ponemos un caso en el linfedema, que queremos conseguir presiones mayores. Pues en una misma unidad de superficie, lo que puede ser la pierna, pues utilizamos no dos vendas, sino cuatro, cinco, depende. La semana pasada, una compañera me enseñaba un paciente que tenía 60 centímetros de perímetro en tobillo. Pues ya se pueden imaginar el número de, de vendas que, que, que hubo que utilizar en ese, en ese caso. Pues evidentemente muchas más de tres. Uh -huh. evidentemente. Y luego depende de la morfología eh, del pie también casos de linfedema que hay morfologías muy anómalas, muy irregulares, pues también hay que utilizar más sobreposición de vueltas y por lo tanto mayor número de vueltas en la, en la misma longitud. Con respecto a eso, eh, Celia Peña pregunta si siempre se ha de utilizar vendas de 8 y de 10 centímetros. No, habitualmente es, a ver, la, las vendas hay que... Hay, que, bueno, hay un trabajo de Putter sobre, sobre, sobre otro trabajo de, de Stemmer en el que explica muy bien por qué hay que cambiar el ancho de las vendas para que realmente los niveles de compresión sean en gradiente. Habitualmente es de 8 y 10 para la pierna, pero por ejemplo en un brazo utilizamos, en la muñeca y en la mano utilizamos 6 centímetros, en el muslo utilizamos 12 centímetros de ancho. O sea, eso, habitual, ¿qué, ¿qué referencia tiene uno para elegir el, el ancho de la venda? Yo, particularmente, lo que hago es ver el ancho de la zona que voy a vendar. Y habitualmente en la zona de los maleolos y el ancho del pie, pues estamos hablando sobre 8 centímetros, a veces 10, y entonces utilizando dos de 10. Y en la zona del, del gemelo, pues habitualmente es una de 10, pero hay veces, como el caso que acabo de comentar, en que el, los volúmenes son por ejemplo de 45 centímetros de, per, de, de perímetro, eh, pues eh, hay que utilizar en, en vez de una de, de 8 y de, de 10, pues igual hay que tirar hacia una venda de 12 de ancho. Eso es medir el ancho de la zona, simplemente basta aplicar el, la venda en, en, encima de esa zona y ya vemos que, con qué ancho hemos de trabajar en cada una de ellas. Uh -huh. eh... Pedro, bueno, José Puentes. Sí. Nos estamos yendo un poco más de tiempo. No sé si, si, no si hemos teniendo no, una no, audiencia sí, más exacto. o menos eh, razonable. Sí, tenemos, tenemos más de 210 personas todavía que están aquí haciendo preguntas. Pues venga, eh, otra, hacemos pero... si quieres un par de preguntas más y cuando tú me indiques ya, ya Adelante, vamos por cerrado. Gracias, Carol, gracias. Bueno, eh, por ejemplo, José Puente Sánchez nos pregunta: ¿En un edema de extremidad inferior que está provocado por una quemadura, ¿cómo podemos usar el vendaje de corta elasticidad para reducir el edema? Bueno, como cual, en cualquier otra situación, simplemente pues, teniendo en cuenta, eh, no, oh, 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 hola Pepe, <laughs> teniendo en cuenta pues, la, el tipo de lesión, la etiología de la lesión, en este caso pues, sería una quemadura para su tratamiento. Local, ¿no? Pero por lo demás, si es para una gestión del edema, de igual manera. ¿eh? En, en edemas de origen tra, eh, tra, traumático o ortostático, pues eh, la, las normas y los principios son exactamente los mismos que en la, que en la terapia de compresión en la inf, enfermedad venosa crónica. La reducción del edema es uno: o sea, el edema es una extravasación de líquido al espacio. Eh, 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 extrasticial y, y por lo tanto hay que hacer que, que, que vuelva a su sentido a su, a su sitio ¿no? y eso depende de la permeabilidad depende de la microcirculación sobre todo la permeabilidad de los vasos en esa zona para eso lo que se necesita es compresión los principios son vale. exactamente los mismos vale eh, después también hay, hay algunas preguntas, por ejemplo, eh, ¿qué diferencia de indicación hay entre la bota de SIG, entre la bota de una y el vendaje de SID? ¿Qué, qué, perdona, ¿qué, qué diferencias? ¿O qué, qué, ¿Cuál era la pregunta al principio de la pregunta? La diferencia cuando se indicaría la bota de una y cuándo se indicaría el vendaje de SIG, la técnica de SIG? No, la, la, el vendaje de SIG ¿Es el mismo que la bota de una? Carl Poluna, no, la, en, en, en la técnica de SIG, la que estamos haciendo ahora. Ah, la técnica de SIG. Vale, pues son dos sistemas sí. diferentes, ¿no? Uno es un sistema inelástico y otro es otro de corta tracción. A ver, las indicaciones. Bueno, eso, eh, las indicaciones a priori son las mismas. Resulta que, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿cuál es el sistema que mejor se adapta a, la, a las circunstancias del paciente? ¿no? Eh, la bota de una produce niveles, de, como ya he dicho antes, niveles de presión de trabajo mucho más altos, o sea que si queremos mayor nivel de compresión, pues eh, optaríamos por un sistema inelástico, pero cuáles claro, solo tiene sentido si el paciente camina. Eh, si, si el paciente tiene una poca movilidad, yo optaría más por un sistema de, de como el que hemos visto hoy, ¿no? en el que se produce... Un, un balance equilibrado entre eh, la presión de reposo y la presión de trabajo que contribuye a la mejora del incremento del retorno venoso. Pero bueno, hay otros aspectos: la, la bota de una tiene otros, eh, otras indicaciones ¿no? en el sentido de tratamiento de, de la piel, ¿no? eh, el cuidado de la piel en fases de C4, cosa que eh, las vendas de corta tracción pues, no tienen ninguna elemento químico añadido que contribuya a eso, es solo un efecto compresivo, lo que habitualmente se conoce como efecto elástico compresivo, aunque eso, puesto entre comillas, la bota de una no es tanto así. Otra diferencia podría ser eh, pacientes reacios al tratamiento compresivo, lo que sucede con las medidas de corta tracción, y sobre todo cuando no son cohesivas. Es que el paciente puede manipular el vendaje. En la bota de una eso es bastante menos evidente o bastante más evidente, porque lo vemos, lo constatamos y entonces el seguimiento pues es más cerrado. Entonces, en pacientes con esas características pues se opta más hacia un sistema llamado sistema cerrado como la bota de una. Uh -huh. Pero hay más. Diferencias. Vale, muy bien. Sí, porque ahora, por ejemplo, eh, Cristina Cantera nos pregunta si este tipo de vendaje también es útil para un esguince de tobillo, por ejemplo. Eh, como tal, solo no, porque en un, en un esguince de tobillo, sobre todo el compartimento externo, pues se requiere desde la perspectiva, si no hay apoyo, si no hay carga, sí valdría. Pero al haber carga no, al haber carga no, porque necesitamos una estabilización suplementar del compartimento externo. Entonces, pues tendríamos que ir hacia un, un sistema eh, llamado vendaje funcional mixto, ¿no? En el cual, aparte de que existe un vendaje compresivo de las características como el que hemos visto hoy, pero luego se añade una serie de, de cintas llamado strapping, pues se llama la técnica llama strapping tapes, que puede ser de material elástico o inelástico, pero estamos hablando de materiales adhesivos, porque se requiere una estabilidad específica. O sea, el vendaje funcional lo que consigue es precisamente mayor estabilidad en aquellos movimientos eh, en los cuales se ha producido la lesión, dejando los demás en la medida de lo posible eh, con el mayor rango de movimiento posible. Así que sí de base, de hecho la técnica mixta utiliza un vendaje similar a este de base, pero encima tendría que llevar un, un soporte adicional eh, mediante eh, un tape o unas vale. tiras de venda elástica adhesiva tipo tensoplas que llamamos aquí en en España. Uh -huh. Vale. Eh, Carmen María López pregunta si, si no se dispone de vendas de baja elasticidad, ¿qué otras alternativas hay? Bueno, básicamente existen tres alternativas, que es la que las que describió Estemen en el trabajo que existe el, el sistema de la bota de una, el sistema inelástico, el sistema de corta tracción, como hemos visto, y el sistema de larga tensión, que es lo que ha comentado uno de los compañeros. Esos son los tres sistemas que existen. Pero vamos, si no dispone de, de corta tracción, habrá mucha casuística que no podrá tratarla o aplicarle la terapia de compresión conveniente. Con lo cual yo le recomiendo que, que procure o, tener este sistema, que otro tipo de vendas y los que me llame conocen eh, de, de algún se, otro seminario, pues, pues la venda de que que se llama aquí. No es una venda de compresión, así que no sería un sistema eh, adecuado para la terapia de compresión, al menos de acuerdo a uh -huh. todos los, aquellos aspectos que hemos ido viendo. Así que yo le invito a que disponga de los tres sistemas, que sería lo óptimo. De, no poder, de poder solo disponer de uno, pues sí parece el más equilibrado el sistema de corta tracción. Vale. Eh, Miguel Ángel Gil nos pregunta si en caso de que tengamos una úlcera en el tobillo, ¿cómo haríamos el índice tobillo brazo de forma adecuada? Pues se cubre la zona de la lesión, se cubre y a ser posible, pues se hace de todas maneras. Si no se pudiera hacer el ITB porque el paciente refiere mucho dolor, pues hay otras técnicas diagnósticas que se obtienen. Las mismas eh, indicaciones luego de cara a la terapia de compresión. Son técnicas que se realizan normalmente no a nivel ambulatorio, como puede ser el índice de tobillo brazo o índice de YAO, sino en, en los laboratorios de vascular, ¿no? Eh, a través de múltiples sistemas que existen. ¿vale? Así que, bueno, pues hay otras uh -huh. formas de, de obtener esos datos que luego nos van a dar la indicación de sí o no la terapia de compresión y qué valores de terapia de compresión. Vale. Vamos a hacer las últimas cinco preguntas, Pedro. Eh, Virginia Blasquez pregunta si cuando se inicia esta terapia compresiva se requiere un primer control a las 24-48 horas o se puede esperar tranquilamente una semana. No, yo soy de la opinión de que la vigilancia se debe establecer como máximo a las 72 horas, por lo que he comentado desde el principio la reducción del edema eh, habitualmente eh, depende del tipo de edema también vale eh, pues eh, suele ser sustancial en las primeras 72 horas sobre todo si el paciente colabora y hace ejercicio eh, con lo cual yo el primer tratamiento siempre recomiendo vigilar verlo a las 72 horas vale eh, ¿Y este tipo de terapia compresiva eh, se vende ambulatoriamente en farmacias por receta del médico de cabecera o tiene que pautarlo el especialista? Supongo que esa pregunta me la hará desde España. Eh, eh, sí. Yo le voy a, a contar la, la situación en, en España. La situación en España es muy peculiar porque, eh, en fin, los sistemas están disponibles habitualmente eh, o no según una de las preguntas anteriores, pues se ve que no ha podido disponer de ello, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención especializada, ya sea a nivel de los centros de especialidades periféricos o a nivel hospitalario. Eh, a nivel de farmacia también se, se, se dispensa, no con cierta dificultad en algunas zonas. ¿de acuerdo. ahora bien, eh, se produce un, un, una contradicción. Desde el punto de vista de la. Eh, Sabemos que en el sistema español eh, hay una cosa que se llama el cupón precinto, que es que el, el Estado coparticipa eh, con una cantidad eh, sobre ese producto, ¿no? es llamado el producto SOE. SOE. Eh, ahora bien, las vendas de corta tracción en España no lo tienen y los sistemas inelásticos tampoco. Como tradicionalmente en nuestro país, en nuestro ambiente, de forma muy diferente a los países de Centro Europa y Norte de Europa, pues eh, habitualmente se trataba con vendas de larga tensión y esas sí que están coparticipadas por el Sistema Nacional de Salud. Incomprensiblemente es así, es una contradicción, pero esa es la situación que existe en nuestro país. Muy bien, Pedro. Fuera de la prescripción y coparticipación <laughs> del Estado, se pueden adquirir en, en, en las farmacias, vamos, farmacias, farmacias... Con venta libre, no hay, ningún, medios, no hay ningún inconveniente. Uh -huh. eh, pues Aurora Maldonado pregunta, en el caso de mucho exudado por insuficiencia cardíaca con úlcera venosa, al aplicar el vendaje compresivo, una de nuestras dudas es... ¿Es recomendable retirar el vendaje por las noches? ¿O en el caso de que no, si ¿sí es recomendable aguantarlo todo lo posible o retirarlo de una manera programada? A ver, plantea varias cuestiones. Una, uh -huh. eh, si tiene mucho exudado, lo que hay que hacer es un, un correcto tratamiento local. O sea, hay que colocar algún sistema, algún apósito que gestione ese exudado en el tiempo que de, que, 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 que determinemos de cambio, de cura. Hay, hoy en día, en fin, no le voy a contar todo el abanico de posibilidades que existe en el mercado porque es casi interminable. no Existe desde apósitos de poliuretano que tienen una eh, muy poca capacidad de absorción del exudado hasta eh, apósitos de, de que, que, que gestionan grandes cantidades de exudado como son los superabsorbentes eso es una cosa y por lo tanto hay que adecuar el tipo de apósito al nivel de exudado independientemente luego la terapia de la terapia de compresión ahora bien si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca no está controlada es una de las situaciones en la cual la terapia de compresión está contraindicada este es ¿Por qué? Porque nosotros vamos a gestionar un volumen de líquido bastante importante, sobre todo en los pacientes con alteraciones venosas y linfáticas. No, o linfáticas, no, y linfáticas. ¿Vale? Entonces, pues podemos sobrecargar el músculo cardíaco. Entonces, en ese caso, pues hay que tener el paciente controlado en ese aspecto central para luego iniciar la terapia de compresión. Ahora bien, pues, eh, pues son todos esos aspectos los que hay que, te, que, hay que gestionar eh, antes, de, antes de aplicar la, la terapia. Uh -huh. No sé si vale. he contestado y... completamente a la pregunta. Sí, sí, yo creo que sí, gestionar el exudado y el tema de, más que nada, de controlar a un paciente que tiene cualquier insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Sí, sí, lo has contestado. Quedan las dos últimas preguntas, Pedro, hay más, pero eh, si no nos estaríamos… Las otras las podemos contestar por sí. escrito, eh, pero sí. a la media damos por finalizado la sesión. Sí. Vale, pero, mira. Claro. Eh, Daniel de la Cruz pregunta, ¿cuál es la ventaja diferencial que aporta la aplicación de este tipo de vendaje y el material en pacientes con úlceras venosas en relación a la presión aplicada respecto al vendaje multicomponente aplicando vendas cohesivas? Es, es sencillo. Esto es un vendaje igualmente multicomponente. ¿vale? Otra cosa es que no venga en un kit junto a las, las vendas de almohadillado y la venda de, de, de compresión, entre comillas. ¿vale? Uh -huh. O sea, es multicomponente significa que hay varios componentes. Habitualmente hablamos de bicomponente. En este caso estaríamos hablando de un vendaje bicomponente. ¿Por qué? Porque utilizamos una venda de almohadillado y luego utilizamos una venda de compresión. ¿vale? ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tiene de cara a otros sistemas que sí son cohesivos? Lo hemos ido viendo de alguna manera, pero te lo resumo. El vendaje cohesivo es un vendaje mucho más estable que este. ¿vale? Entonces, acompaña a, la, a las diferencias de contenido en mejor medida. Si no podemos tener un paciente controlado a las 72 horas, pues sería preferible coger un, un, un sistema cohesivo. Ahora bien, eh, desde el punto de vista del coste, el sistema cohesivo, cada vez que, 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 cada semana, por lo menos, pues la venda no se puede lavar, la venda eh, no se puede reutilizar, con lo cual eh, inicias otro kit, o inicias otra, otras dos vendas, y así está semana en semana, cuando son de, tratamientos de, de larga duración, eso tiene un impacto económico importante. Luego, hay otro aspecto, desde, al menos desde mi punto de vista, ya sé que las las personas que siguen las escuelas francobergas no estarían muy de acuerdo con, conmigo, pero yo soy de otra formación. Así que desde el punto de vista de la tensión superficial, un vendaje cohesivo produce mucho más tensión superficial que un vendaje que se desplaza por capas. Aunque sea poco de desplazamiento por la tensión del 50%. Con lo cual, en pacientes que tienen poca tolerancia, no habitualmente eh, a la terapia de compresión, me refiero, poca tolerancia o poca adherencia terapéutica, la respuesta es mejor en los vendajes no cohesivos que en los vendajes cohesivos. Ahora bien, también hay que ver, y eso lo veremos en la próxima sesión, no, dentro de dos sesiones, eh, que hay vendajes cohesivos que tienen marcadores, tienen un sistema de pictogramas que nos ayuda a dar la atención correcta. Entonces, para aquellas personas que menos experiencia y, y, y menos, en fin, eh, que utilizan menos veces el vendaje compresivo y que no son tan hábiles, pues es un sistema que ayuda mucho, que tiene esa ventaja, ¿no? De que seguir la tensión necesaria es más fácil en ellos. Y eso existen los vendajes autoadhesivos o cohesivos, no así en este tipo. Uh -huh. Así que hay para todos los gustos, no hay una solución, lo he dicho desde el principio, no hay una, una sola solución para todo, sino que hay que ir combinando diferentes sistemas en función de los requerimientos del paciente. Vale, y nos vamos a la última pregunta, eh, que es una pregunta combinada entre Francisco González y Cristina Cantero que nos preguntan? Para, eh, para conseguir 40 milímetros de mercurio, que es lo necesario para la técnica del vendaje, en función del perímetro de B del paciente, y si es posible colocar FOAM en el tobillo y en la tibia, dando más vueltas con la venda de almohadillado. En las zonas maleolares no, no es recomendable poner almohadillado. Es, las las prominencias óseas no es recomendable a no se que hubiera un edema muy importante. Poner almohadillado encima, me refiero a las espumas más densas, ¿vale? con un espesor mayor, sí cubrirlo como se ha visto con una venda de almohadillado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que igualar los perímetros. Entonces los almohadillados específicos, extrínsecos, tienen que ir en esas concavidades, no en las convexidades. Eso por un lado. Conseguir 40 milímetros de mercurio se consigue en la zona del tobillo. En este caso, eh, con estos diámetros que hemos tenido, utilizando una venda de 8 y una venda de 10. Ahora bien, si hablamos de perímetros, la pregunta es muy pertinente, porque si hablamos de perímetros muy estrechos, o sea, estoy hablando incluso por debajo de 18 centímetros, ¿vale? eh, por ejemplo, los sistemas inelásticos, pues eh, con la experiencia que tenemos, pues estarían menos indicados. La respuesta no es tan positiva. Pero bueno, en ese caso, pues, por ejemplo, podríamos incluso utilizar alguna venda de 6 centímetros en esa zona, ¿vale? Para asegurar que el gradiente se cumple y, por lo tanto, que adecuamos el ancho de la venda a la zona a vendar, ¿vale? Pero no por eso hay una contraindicación específica hacia la utilización de un sistema de corta tracción, o sea, hacia un vendaje de este tipo. Uh -huh. vale, muy bien, pedro, entonces. con esto terminaríamos con las, respuestas, con las preguntas más importantes. no sé si tú quieres eh, decir algo más, además de que, bueno, muchísima gente te agradece tu explicación. siempre nos, nos comentan que triunfan con, con, tus, con tus exposiciones. así que todos te agradecen mucho este, este webinar, con todas, tu, bueno, con todas tus técnicas e información. Bueno, yo simplemente despedirme aquí en, uh, en Madrid, de donde estoy, pues ya va siendo noche. <laughs> y bueno, a desearos a todos los mayores éxitos para este nuevo año, un año difícil para todos, especialmente para el personal sanitario, para los profesionales de la salud. Y, y nada, invitaros a las siguientes, ¿no? Porque si, si seguimos manteniendo este... Este nivel de éxito o de asistencia tanto a este lado como al otro del, del Atlántico, pues, eh, pues será que contribuimos a la mejora de los cuidados, que uh -huh, al fin y al cabo sí, bueno. es la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias uh -huh. a todos y gracias a ti, Carón. Uh -huh, muchas gracias, Pedro. Nos vemos en la siguiente. Buenas tardes, buenas noches. Adiós. Adiós.